jornada por la tarde y también durante la noche con 17 grados, un cielo parcialmente nublado, la lluvia en un 20%, así las condiciones para este jueves. Y llega el deseado fin de semana, ya queremos disfrutarlo y tenemos estas condiciones todavía en aumento gradualmente. Viernes 13 con 26 grados, 30% de probabilidad de lluvia que durante el día sábado se convierte en un 60%. Esto es por la tarde y también por la noche de 14 a 25 grados. El día domingo el descenso en la temperatura también se hace presente. Esas condiciones un poco más otoñales, muy agradables. Si le gusta este descenso, bueno, se mantiene el domingo de 14 a 21 con 70% de probabilidad de lluvia. Vámonos ahora a otros puntos del Estado de México. 12 con 24 grados en Atizapán, también Tlalnepantla, Naucalpan también con estas condiciones. Por ahora la lluvia no se mantiene como relevante en el panorama. Y hablando de Querétaro, 12 con 26, tormenta eléctrica vigente, Morelia 15 con 24, así como en Cuernavaca de 17 a 27. Es por eso que este fin de semana, si tiene actividades al aire libre, hay que reconsiderarlas o simplemente estar precavido al salir de casa, conducir con cuidado, cargar con ese paraguas no está de más durante los siguientes días. En Puebla 14 con 22 grados, también la lluvia en un 20%, parcialmente soleado. Durante las siguientes jornadas aumenta esta probabilidad de precipitaciones desde 40 hasta 70%. También las temperaturas van en descenso hasta los 21 grados como máxima. En tierras tapatías, este jueves tenemos de 15 a 26 grados, 30% de probabilidad de lluvias de manera ocasional. Hay que recordar que este porcentaje es de territorialidad. Así persiste durante el fin de semana en aumento desde 20 hasta 50%. Se vuelve un poco más importante este panorama lluvioso. También hay que tomarlo en consideración, conducir con mucho cuidado, estar atento también con las alertas que puedan surgir y activarse durante esta jornada y por supuesto que...